Lightyear está al nivel o supera las películas de Toy Story? Ayer fui a la premiere de Lightyear en el Auditorio Nacional y esta es mi opinión de la cinta. Lo que se nos presenta es básicamente la película que Andy vio antes de 1995 y que lo hizo volverse fan del personaje. O sea que en la historia conocemos a Buzz Lightyear y su misión más importante. Lo mejor, la animación de Pixar cada vez se supera más y esta no es la excepción. Al hablar de una cinta animada, pocas veces se menciona la dirección, pero en este caso es imposible omitir la excelente realización y el ritmo de las secuencias de acción. Y estas nos recuerdan en ciertos momentos escenas icónicas de películas de ciencia ficción como 2001, Gravedad o incluso Interstellar. Otro punto bueno son algunas escenas cómicas, especialmente a cargo del personaje de Sox, que es excelente. Lo peor. Esta especie de fórmula de Pixar de tener un primer acto y una conclusión emotivos con un desarrollo que tenga buena acción y comedia, en Lightyear no acaba de cuajar. En este caso el desarrollo cojea en parte debido a que el equipo que acompaña a Buzz, o sea estos dos personajes secundarios, pues no causan empatía ni son divertidos. O sea que tenemos un principio y un final que intentan ser épicos y únicos, pero tenemos un camino que se queda corto y poco emocionante. En conclusión, la película tiene momentos espectaculares y emotivos como es la firma de Pixar, pero la historia en general o los nuevos personajes no llegan a ser tan emotivos o divertidos, excepción de Sonic. Entonces, respondiendo a la pregunta del principio, Lightyear no llega a estar al nivel de creatividad ni de emotividad que Toy Story, lo cual nos hace preguntarnos en realidad qué tan necesaria era. Aún así, gracias a varios momentos épicos que tiene, yo le voy a dar un 8 de 10. ¿Y a ustedes qué les pareció? Díganme en los comentarios. Sox, ¿eso te gusta? Me gusta. Ah.